con el presidente de la República. Bueno, le hemos reiterado al señor presidente el apoyo que requiere la ciudad para la solución definitiva y estructural al desabastecimiento de agua, la financiación por parte del Estado de la tubería que traería agua del río Magdalena, que es la solución definitiva. El presidente se ha comprometido a seguir trabajando. El ministerio y en consejo de ministros han estipulado esa solución como la solución definitiva y ha dado instrucciones para que se avance en los diseños, de lo cual, entre otras cosas, el distrito también ya ha hecho unos aportes de 7.000.000 de pesos para firmó ese convenio donde el ministerio empezaría la licitación para la elaboración de esos diseños. Por otro lado, le hemos hecho la petición de ampliar los pozos, la construcción de 13 nuevos pozos para copar la capacidad máxima de explotación de nuestro acuífero, que son 60. Con esos 13 pozos podríamos mitigar el impacto del fenómeno del Niño y el verano que vamos a tener los amarios hasta el mes de junio. Es decir, que de aquí al mes de junio posiblemente nosotros terminemos sin las fuentes de agua superficial, es decir, estaríamos básicamente viviendo, subsistiendo de los pozos. Por tanto, necesitamos de los bolivarianos. Construir más pozos en estos meses. Su agenda tenía tres puntos. Uno era los Juegos Bolivarianos. ¿Cómo quedó eso? Se le tocó también el punto de los bolivarianos. El presidente se ha llevado la inquietud, va a darle instrucciones al doctor Botero para que revisen los esfuerzos que ha hecho el distrito y contemple la posibilidad de poner los recursos que están haciendo falta, que son alrededor de 70.000 millones de pesos. Y la otra solicitud, alcalde, de apoyo del gobierno nacional a Santa Marta por ser una de las ciudades del país de tener mayor número de desplazados. Se la hemos hecho, le hemos pedido, por ejemplo, que necesitamos que Santa Marta esté focalizada en el marco del mapa de riesgo o el mapa de intervenciones del Estado post-conflicto. Efectivamente entiende que en Santa Marta pues, el fenómeno guerrillero se usó hace mucho tiempo, pero que hemos sido víctimas de todo el fenómeno paramilitar. Y se ha comprometido también a hacer la revisión para que Santa Marta quede focalizada en el marco de post-conflicto. En ese primer diálogo al oído del presidente, ¿cómo lo encontró? Bien, receptivo, dispuesto a apoyar, a trabajar en los planes o en los proyectos estratégicos de la ciudad. Sin embargo, también le hemos dicho pues, que nos dé una oportunidad de un espacio privado para concertar o completar una agenda de requerimientos que tenemos en nombre de todos los amarios. ¿Y qué piensa el alcalde Martínez del apoyo que le ofrece la gobernadora Rosa Cortés? No, importante pues trabajar en varios temas que necesariamente tenemos que dialogar y trabajar conjuntamente. Le he dicho a la señora gobernadora que quiero trabajar con ella en el traslado de la cárcel, en la construcción del Centro de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en la entrega por parte del departamento de los colegios que se viene usando hace muchos años el distrito para poder nosotros intervenirlos, como la industrial, el polideportivo del sur y las vías terciarias en la Sierra Nevada. Encuentro disposición y voluntad de la señora gobernadora. Estamos pendientes de una reunión para concertar una agenda de trabajo en torno a esos puntos. Alcalde, la solución de los 13 pozos, ¿qué se dejó planteado? ¿Cuándo iniciaría? ¿Quedan confirmados, alcalde? Ya el presidente ha dado instrucciones, el ministerio tiene recursos, vamos a retirar el proyecto que presentó la empresa operadora porque hay que ajustar dos pozos y lo volveríamos a presentar la próxima semana. Ahora toca acelerar con el Ministerio de Vivienda, con los cuales tengo reunión la otra semana, para acelerar la construcción de esos 13 pozos.